Sí, volvemos a alerta con una información del momento porque el presidente Gabriel Boric se ha referido a todo lo que ha sucedido durante las últimas horas en el Medio Oriente, esto a través de la cuenta de X. El mandatario ha sostenido lo siguiente: desde Chile condenamos los ataques a través de misiles y drones por parte de Irán a Israel. Las tensiones y crisis entre los gobiernos cuando derivan en violencia siempre la terminan pagando los pueblos. Abogaremos ante la comunidad internacional y organismos multilaterales por la paz, el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos sin ambigüedades. Primeras declaraciones del mandatario que se suman, ¿no?, a lo que había dicho en el día de ayer el canciller Alberto Van Claveren, incluso también Gabriel Boric, el mandatario, respondea, ¿no?, el tuit de Alberto Van Claveren, donde también se expresa la preocupación por lo sucedido en el Medio Oriente y la preocupación principalmente por los civiles, ¿no?, en estos conflictos armados. Son parte de las últimas declaraciones que ha dado en este caso el presidente Gabriel Boric sobre lo que ha sucedido en el Medio Oriente. María